Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vámonos a nuestra primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Recuerde que tenemos tres libros en estudio: Mateo, libro de los Salmos y la carta, segunda carta a Timoteo. Siempre les reitero, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, explicamos lo que está allí escrito según el Espíritu Santo da. Hoy comenzamos con el capítulo 13, desde el versículo 31 en adelante. Busque su Biblia, Mateo capítulo 13, desde el versículo 31 en adelante, para la honra y la gloria del Señor. Los que nos sintonizan por primera vez, ¿por qué comenzamos en el 31? Porque en el día de ayer estuvimos estudiando hasta el versículo 31. Esté pendiente, algo que no entienda, escriba y mándenos un mensaje que le queremos ayudar. Vamos con el hermano Leví, que lee la palabra, que dice así: con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Parábola de la semilla de mostaza, parábola de la levadura, el uso que Jesús hace de las parábolas. Jesús explica la parábola de la cizaña y el tesoro escondido. A su letra dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él y sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Padre, gracias por esta palabra. Utiliza a tu siervo que hoy en esta mañana viene disponible a los que le acompañamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Estamos aquí? Amén, hermano Juan. Gloria al Señor. Gracias a Dios que Dios nos permite una vez más meditar en su palabra. Mateo 13. Gloria al Señor. Palabra del Señor. Ayer quedamos donde que dejemos salir tanto el trigo como la cizaña juntos, ¿verdad? Pero que el Señor a su tiempo dice que mandará, cuando llegue el tiempo de la siega, de la cosecha, que mandaría sacar, primero que iba a sacar, primero la cizaña y después se recoge el trigo. Primero la cizaña y después el trigo. Claro, en el momento que ellos le dijeron, ellos querían arrancarla inmediatamente, no, déjenla tranquila que crezca, que cuando vengan los segadores, cuando les llegue el tiempo, entonces
van a sacar primero la cizaña y después cosechamos el trigo. Sí, señor. Dice el verso 31, y me corresponden dos parábolas. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Un grano de mostaza. O sea, el hombre sembraba y se le ocurrió sembrar también mostaza. La mostaza es como una hortaliza. Es como una hortaliza, me refiero como el cilantro. No todos tienen el mismo tamaño. Eso se llama lo que le echa a la comida, ¿cómo es? La hierba es el monte ese como que tú haces comida. Sí, me lo como, pero no sé. ¿Ah? Cilantro. Cilantro, pero todo eso tiene un nombre. Vamos a ver quién le llega. Condimento. Condimento, por favor. Condimentos verdes, por favor, aprendan. Condimentos verdes. El cebollín tiene un tamaño. Los aliños verdes. Los aliños verdes, todo eso es para condimentar la comida, ¿no? Ahora aquí este hombre sembró mostaza y quería probar a ver qué salía de la mostaza, ¿no? La mostaza es buena, es saludable. Es saludable porque de ella se puede hacer, ¿cómo llama esa cosa que le pegan así cuando las personas tienen cataplasma? Cataplasma, se puede hacer eso, cataplasma para dolores. Sirve para la gente que sufren de estreñimiento, también es laxante, tiene muchas cosas, sí, buenas. Lo que pasa es que la mostaza, la que nosotros conocemos, es la que le echan a los perros, eso que le dicen perros calientes, ¿no? Esa mostaza es dañina, eso es dañino porque eso tiene otras cosas, las cuales químico y eso se llama para mantenerlas por mucho tiempo, conservantes. Entonces las personas le ponen a comer mucha cosa de esa y eso trae problemas. Eso se convierte en un veneno. Y cuando usted le dan un perro de eso, un perro bulldog, una chatarra, le echan ese ¡pum! Y la gente está bien contenta, se come la mostaza. Perro caliente polaco. Ajá. ¿Cómo les gusta un perro caliente a la gente? Por allá en Chile, hace un perro caliente así. Grandísimo. Lo llaman especial. Y una vez llegó un novio, y llevó a la novia, un muchacho llevó a la novia. Por allá la invitó a comer perro caliente, ¿no? Y entonces se sentaron. Él, como él conocía el asunto de los perros calientes, él pidió un perro caliente. Y el muchacho, el que le atendió, le dijo, ¿y cómo lo quiere? ¿Normal o especial? Le dijo, no, dámelo normal, le dice, normalito. Entonces, y le preguntaron a la muchacha, ¿y usted cómo lo quiere? No, yo lo quiero especial. Ella nunca había comido perro, no sabe qué cosa era especial, pero ella quería saber. O sea, lo pidió especial. Cuando de repente viene el que le servía con el perrito y el perrote. Entonces, le pasan el perrito al hombre, al muchacho, y el perrote se lo van a dar a ella, ¿no? Grande es un chihuahua. Y el novio la ve. No, yo no pedí así, le dice ella. Ay, mi amor, me diste tranquilidad. Yo pensaba que tú te comías una cosa de esa completa. El muchacho se asustó más bien porque me decía que se va a comer ese madre perro caliente. Pero hay algunos que sí se lo comen. No, va a ser. Y repiten. Bueno, ahora lo cierto es que, recuerde esto, todas esas cosas que se componen así, de esas cosas que es muy sabrosa, eso es dañino. Ahora, volviendo a lo que es la mostaza, lo que hablamos aquí. La mostaza, dice que la semilla es una de las más pequeñas, yo no las he visto, de verdad no las he visto, yo he visto la planta sí la vi en Chile, sale mucho en las partes desérticas, o sea, donde hay desierto, no la vi tan grande, yo la vi más o menos como sería como del tamaño mío, yo no tengo,
todavía dos metros. Pero es así como, no sé si alguien ha visto la zarza. La zarza es una cosa redonda, es como un pequeño arbolito, pero es como una zarza. Lo que vio Moisés que se estaba prendiendo allá en el monte Sinaí. Y yo pregunté, ¿y cómo se llama? Entonces, esa es la mostaza que sale en el desierto. Entonces, aquí más o menos vemos que aunque la semilla es pequeñita, como el dedo tuyo. No, aquí está el papelito. Aquí Así es. Ajá. Ok, entonces, aunque la semilla es tan pequeña, pero sucede que es la hortaliza más grande, o sea, la que crece más. La que crece más. Y ahí, pues lógicamente, como es algo bien, bien cubierto con bastantes hojitas, entonces sirve que se refugien, por lo menos las que yo vi, estaban los pajaritos esos que nosotros llamamos cucaracheros. Esos que se meten en cualquier lado, bueno. Y, ¿verdad? Es un lugar bueno porque da sombra y es bien tejidito. Yo dije con razón que lo busquen las aves. Y aquí dice que se convierte casi en un arbusto. Arbusto viene siendo ya cosas que crecen a 2 metros y medio, 3 metros, ¿no? Y dice que, aquí dice que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Él está hablando aquí como parábola, pero está hablando, hermano querido, es del reino de Dios. Está hablando de lo que es el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Por lo menos una iglesia. Una iglesia. En la iglesia, lo que es la Biblia, hablando de la Biblia, mejor dicho. Hablando de la Biblia, hay veces que la Biblia la toma todo el mundo para esconderse detrás de ella. Por eso es que vemos tantas doctrinas por diferentes. Todo el mundo quiere meter en la Biblia para sacar sus falsas doctrinas, sus bromas erróneas. Hasta los brujos utilizan la Biblia. Yo conocí una bruja que estuve en la casa de ella porque cuando fuimos a hacer la campaña en el Tocuyo, y esa doña tenía una Biblia y la mantenía abierta. Y ella hacía su rito con la Biblia y a veces le echaba sangre a la Biblia. Entonces, aquí dice que las aves del cielo hacen nido en su rama. ¿Quién no se quiere refugiar en la Biblia? Todo el mundo. Todo el mundo se quiere refugiar porque se ha convertido en un árbol. Pero, ¿quiénes son los verdaderos? ¿Quiénes son los verdaderos que están de verdad viviendo la palabra? Cualquiera que quiere sacar una doctrina se fija en un versículo de la Biblia y lee ese versículo, no se fija en el anterior ni el que va adelante, sino en ese versículo, y de ahí saca una doctrina, de ahí saca algo y agarra un poco de gente. ¿Y cómo le siguen la gente? ¿Cómo le siguen la gente? Las aves vienen siendo las falsas doctrinas que vienen a refugiarse con apariencia de piedad, pero son diablos. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. La gente, todo el mundo dice, no, diferentes caminos llevan al reino de Dios. Diferentes, hay muchos caminos, dicen ellos. Unos es el evangelio, otros son los testigos, otros son no sé qué, otros no. Hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. ¡Aleluya! Él mismo lo dijo. Él dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, no hay pataleo. Cuidémonos nosotros de las falsas doctrinas. ¿Qué es lo que es falsa doctrina? Todo lo que tenga que ver con que tomen la Biblia para cambiar la verdadera idea o el verdadero propósito de la Biblia, que es edificación. Al contrario, ellos vienen para dañar a las personas, para meterle, por lo menos el que inventó el ateísmo, seguro, según dicen que este que habló mucho del ateísmo, que fue Karl Marx,
era un judío amargado, era un judío así como decepcionado. Y entonces él dijo, él inventó esa broma a no creer en Dios. Y total, mucha gente hacen eso, hermano, para tratar de justificarse. Inventan una religión para decir, bueno, estoy haciendo algo, está haciendo, claro, está confundiendo a la gente, pero que Dios tenga misericordia. Mire, cuando la otra vez fuimos nosotros, mi hermano Puerta, fuimos al hospital, y el hermano Puerta orando por los enfermos y hablando la palabra a la gente, y viene un muchacho que es de esos que guardan el sábado, y empieza a pelear. Que dígale la verdad a la gente, pero a toda voz, todo el mundo estaba oyendo. Y entonces yo lo llamo y le digo, tú eres loco, Chico, pero predica la palabra, que te vas a poner a pelear con nosotros. Que el Señor te reprenda, demonio. Y tuve que hablarle fuerte, fuerte, hasta una oración le hice ahí. Me provoca tener aceite quemado para echarle. Hermano, pues llevando la contraria, el hermano Puerta orando por los enfermos, hablándole la palabra, y él, no, que eso es mentira, que no sé qué, que tienen que decirle la verdad a la gente. Igual del sábado. Ay, hermano, yo no cargaba nada sin la cintura. Era la pura correa. Pero de verdad, moleste esa broma. Yo le dije, chico, pero predícale a la gente la Biblia. Le digo, ¿por qué tú tienes que hablar pistolada? Le digo. Después me informaron que el hombre se puso loco. Pues claro, ya estaba loco. Y yo le dije, tú lo que estás es loco, que el Señor te reprenda, demonio. Te desapareces de aquí. Después lo vi por allá, iba por allá por la vía de, por donde vivía la mamá de unos muchachos que se congregaba en la 1. Y lo vi por ahí hablando solo por la calle, hasta aquí le llegó el asunto. Hermanos queridos, las falsas doctrinas nosotros tenemos que combatirlas en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque vienen a refugiarse entre nosotros. Cuando llega alguien por ahí se mete calladito y de repente empieza a sembrar la cizaña. No, esto no es así, esto es así. Y cuando de repente conseguimos un poco de hermanos dañados porque se metió un diablo, una ave rapiña por ahí, a echar broma, que el Señor lo reprenda. Entonces tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina. Muchos han querido refugiarse en la Biblia para sacar sus propias doctrinas. Nosotros no sacamos doctrina. La doctrina que nosotros llevamos es la del Señor Jesucristo, porque así lo estableció Él. Y predica el Evangelio a toda criatura. El Señor no nos mandó a nosotros a predicar ni sábado, no nos mandó a predicar domingo, no nos mandó a predicar otra cosa, nos mandó a predicar el Evangelio. No nos mandó a predicar santos, muñecos, no, Señor, nos mandó a predicar fue el Evangelio. Por lo tanto, debemos hacerlo en el nombre del Señor. Recordemos que Dios nos ha llamado para algo mejor que es andar detrás de la falsa, aunque la veamos bien bonita, aunque la veamos bien bonita. Por ahí, ahí están los que llaman, lo que el hermano Puerta dice, pata larga y barrigón. Pata larga y barrigón eran los mormones, porque siempre andaba uno alto y uno pequeño. O sea, era el pata larga y barrigón. Pata larga era el americano, pero andaba un barrigón que era el venezolano. O sea, andaba un americano y entonces ahí viene pata larga y barrigón. Hermano querido, gracias a Dios que Dios nos dio la lucecita del Evangelio y no necesitamos eso, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice el 33, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura tiene su beneficio también, pero es más dañina que buena. La levadura tiene su parte perjudicial. Usted se come un pan y el pan es bien sabroso, ¿verdad? Ese pan le echa levadura. Mientras más levadura tenga, es más perjudicial para el cuerpo. Eso daña.
eso daña. Así como mantiene el pan por largo tiempo, hermano querido, también daña el organismo. Es dañina. Y aquí habla de que el reino de los cielos es como la levadura, semejante a la levadura que tomó una mujer. Nosotros de levadura, casi, yo no soy panadero, pero yo lo que sé que la levadura lo que hace es cuando se echa la harina y se deja la harina quietecita ahí, entonces hay personas que parece que les inyectan levadura, ¿no? Parece que les inyectan levadura porque de repente uno los ve mansitos y de repente se ponen suavecitos, pero hermano, hay veces se han inflado tanto. La levadura los hizo crecer tan demasiado que ahora no hablan como tienen que hablar, como normalmente hablaba. Ahora hablan sofisticado, así como hay grandeza. Empezaron como pastor pequeñito, pequeño, humildito, hermanito. Usted me dice que lo que voy a hacer es muy obediente, pero parece que le inyectan levadura en los glúteos y en la lengua y en todos lados. Y entonces, mire, oye, ahora no se conocen, ahora andan. Así que quieren que todo el mundo los vea. Hinchados. Se ponen así hinchados, como si le pusieran levadura. Hermano, nosotros tenemos que quedarnos con las tres medidas de levadura que el Señor nos ha dado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esa es la mejor levadura. Aquí dice que escondió en tres medidas de harina. Tres medidas de harina. Hermano, esa levadura ha llegado al mundo entero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es tan fuerte eso, hermano, que empezó aquí en Guanare con una persona, la luz del mundo. La luz del mundo empezó con una sola persona, que fue mi hermano Puerta. Hermano, y de verdad, pero eso, Dios le ha metido levadura, pero de la buena, hermano. Porque mire, empezó el hermano Puerta, ¿cuántos somos en Guanare ya? Más de uno. Quiere decir que esas tres medidas de levadura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha hecho tremendo trabajo. Hermano, se ha extendido por todo Guanare, Portuguesa, Venezuela, la América Latina, Europa, Asia, Oceanía. Quiere decir que ha funcionado. Ha funcionado las tres medidas. Las tres medidas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros entendamos esto. Con esas tres medidas que nosotros tenemos, con esas tres personas que nos guían, el Padre, nuestro Padre Celestial, el Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, el que murió por nosotros, y el Espíritu Santo, el cual nos ha inyectado para que salgamos corriendo a predicar el Evangelio, a hacer campaña, a fundar iglesia. Hermano querido, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el reino de Dios, predicar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. Dice que esta mujer tomó tres, escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hermano, llegará el momento cuando el Señor le plazca. Ok, ya mis hijos han hecho el trabajo. Ya se ha hecho el trabajo. Ahora lo que queda es ir a recoger el fruto de ese trabajo que realizó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios me le bendiga. Recuerde que no tenemos la levadura mala. La levadura mala es a la que daña. Nosotros tenemos la verdadera levadura, que es el Espíritu Santo, que nos ha llenado. Y por eso es que hablamos y hablamos y hablamos. Y no nos gusta pararnos nunca. Nos dicen 10 minutos, no, 10 minutos muy poquito, hay que darle más. Hay que darle más, porque sucede que es que de verdad, no para grandeza nuestra, sino porque es que es como una fuente. Mire, usted oye al hermano Henry Aldana, nada, puede hablar todo el día. Tranquilo. Y queda con ganas para la noche. Y uno no se cansa de oír. ¿Por qué? Porque sucede que es como una fuente de agua viva. Mientras más habla,
más se le incendian las orejas al hermano Henry Aldana y más le zumba más fuerte. Gloria al Señor, y por eso debemos estar contentos con el Espíritu Santo que está con nosotros aquí y que cada día nos inyecte de su poder para seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Quiero en esta mañana pues dirigirme tanto al cielito como al cielote y a los que están acostumbrados a escucharnos, pero hoy estoy un poco difónico y a lo mejor no me van a ver con esa euforia, ¿no? Y vamos a tratar de contenernos acá, pero es que cuando dijo el hermano Juan de esa levadura, bueno, es que el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están en nosotros, y como están en nosotros están disponibles para dar, y eso es lo que está saliendo por acá por los matutinos. Hay una gran bendición. ¿Le estamos dando a quién? Le estamos dando a los drogadictos, le estamos dando a las prostitutas, le estamos dando a los homosexuales, le estamos dando a aquellas personas que son preparadas secularmente y aún aquellas que no son preparadas, sino que somos vegueritos, quizás como los que venimos del campo, que no tenemos grado secular, que muchas veces en vez de decir haya, decimos haya, pero aquí estamos para darle al Señor. Ojalá que el que esté de allá no esté con levadura mala para criticarnos malsanamente. Y dice la Escritura que me corresponde: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Una de las cosas que ya nosotros encontramos acá es la ayuda del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Si nosotros nos hacemos aliados de esa Trinidad, de ese Padre y de ese Hijo y de ese Espíritu Santo, estoy seguro que vamos a terminar el trabajo y la labor que se nos ha encomendado. Aquí hay una palabra que sobresale en estos versículos y yo las quiero mencionar. Es el uso. La otra parte es que se cumpliese y que se vio cómo era que se le había ordenado que abriría su boca en parábola. Cuando nosotros estamos hablando de parábola, estamos hablando de compuesto de figuras que usó Jesucristo para querer decirnos algo. Cuando estamos hablando de figuras, nosotros sabemos que estas figuras tienen una representación. Ahora, lo importante de esto es que él hablaba en parábola y solamente la iban a entender lo que él estaba establecido en revelación por Dios para dárselas, ¿qué? Para dárselas a conocer. Por eso, ¿a quién no se las dio a conocer? Recuérdense que ayer veníamos conversando esto. No se la dio a conocer a los que venían haciendo preguntas capciosas. No se la dio a conocer a los que estaban llenos de adulterio, de fornicación y de orgullo, que no reconocían la verdad. Pero sí se la dio a conocer a los que habían entendido que Jesucristo era el Mesías y que habían entrado en la posición de la humildad, que eran humildes. Por eso es que la Escritura dice que a los soberbios los mira Dios desde lejos, pero que a los humildes los mira desde cerca. Lo que quiere decir acá es que los atiende. Si usted quiere que Dios lo atienda y que Dios le revele esas cosas que están aquí en las Escrituras. Algunas personas dicen: hermano, yo me entregué, pero yo antier, tengo poquito día de convertido, pero yo no entiendo nada. Bueno, usted no entiende nada, pero Dios sí entiende, y Dios sabe cómo le va a dar a usted por capacidades hasta que usted pueda soportar todo ese enriquecimiento de conocimiento y de bendiciones que Dios tiene. Pero a estos individuos que llegaban con ese pensamiento malsano, él en ninguna manera le pudo dar la revelación. ¿Pero por qué? ¿Y con qué propósito? Porque si le hablaba con los argumentos que ellos conocían, ellos siempre iban a estar discutiendo, o sea, iban a estar antagonizando. Y la única manera era que tuvieran oído y no oyeran, que tuvieran ojo y no vieran, pero que oyeran con el corazón. Eso fue lo que él quiso decir, que recibieran con el corazón y entonces se sanaran y se convirtieran. Y yo expliqué ayer lo que era fe, que la fe
que nosotros tenemos y la que hemos agarrado es la fe que nosotros hemos entendido de parte de Dios. ¿Cuál es esa fe? La que no se ven con los ojos literales, pero sí con los ojos espirituales. Por eso en Hebreos, en el capítulo 11:1 dice que pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no veían ni oían, pero el corazón sabían que había una presencia de Dios, como hoy, en esta mañana, a través de estos matutinos, a través de la radio que está saliendo, los que nos están oyendo, a través de la televisora, los que nos están viendo, a través del portal, esos 400 millones que entran al portal. Ellos saben que ahí hay una presencia especial, y para que 400 personas vayan a un portal y vuelvan a entrar, debe ser que haya una miel especial. Yo le voy a decir cuál es la miel que hay allí. La miel que allí hay es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y presencia de Dios para darnos. ¿Para darnos qué? Sanidad divina. ¿Para darnos qué? Alegría. ¿Para darnos qué? Para darnos paz. ¿Para darnos qué? Paciencia. Porque la Escritura dice que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y eso es lo que está enseñando la Escritura. Y eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Y una de las cosas que nosotros tenemos, que cuando tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, le vamos a dar un buen uso a la palabra. No va a suceder lo que sucedió con el hombre que se encontró el hermano Juan, que tuvo que mandarlo y reprenderlo y decirle que terminara predicando la palabra, pero no predicaba la palabra porque no tenía la verdadera ayuda, porque la verdadera ayuda estaba en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que hoy estamos por gracia. El Espíritu Santo tiene una gran responsabilidad. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de consolarnos a nosotros, de ayudarnos. Por eso es que usted ve que un mundano, y parece que esta palabra es fuerte, muy tosca, pero hay que decirla. Cuando se habla de impío, de inconverso, mundano, se habla de aquella persona que ha rechazado por completo, ¿qué? La palabra de Dios. Prenden el televisor, le salen los matutinos y apaga el televisor. Enciende la radio y entonces lo apaga porque salen los matutinos. Llega alguien al barrio tocándole la puerta, y no lo de paragüita como decía Juan Flores, sino alguien que llegue evangelizando con la verdadera palabra, con el verdadero manjar, y entonces no lo reciben. Prefiero que mi hija sea una prostituta, prefiero que mi hijo sea un malandro antes de que se meta a evangélico. Bueno, y terminan mal. Este es el tipo de personas que realmente andan contrario a la palabra. Pero nosotros que tenemos esta palabra y que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, nosotros sabemos que el Espíritu Santo tiene esa responsabilidad con nosotros. Pero ¿qué pasa? A nosotros nos sucede algo, porque nosotros no estamos, fíjese que la palabra lo enseña. Nosotros no estamos apartados de que nos sucedan problemas. Dios a nosotros no nos engañó. En San Juan 16:33, Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que nosotros íbamos a pasar por pruebas, porque a medida que estamos pasando por pruebas, nos estamos pareciendo más al Señor Jesucristo. La Escritura dice que si sucedieron estas cosas en el árbol verde, ¿cómo no ha de suceder en la rama seca? Pero Él no nos engañó. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia para los que tenemos el Espíritu Santo y para los que no tienen el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nosotros nos vienen ese problema, nos vamos a la soledad, nos escondemos con el Señor y de allí salimos refortalecidos. Pero ¿qué pasa con el que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene al Padre ni al Hijo? ¿Sabe lo que pasa? Te van a un bar y en el bar se emborrachan, empiezan a tirarse por allí, oiga bien, hacer cosas, terminan utilizando lo que se llama el veneno de gramuzón, o buscan un mecate, se lo ponen en el cuello, terminan dándose un tiro. ¿Y por qué? Porque no tenía a quién, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hoy en el cielote, 400 millones, los que más se están convirtiendo aquí en el cielito, tenemos la ayuda del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros vamos a seguir adelante. Nada ni nadie nos detendrá. Seguiremos predicando en las paradas, seguiremos predicando en el trabajo, por donde quiera. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
donde quiera que andemos, pero lo único que sí sabemos es que Él nos va a revelar a nosotros. Por eso que ya concluyendo con esto, ya yo estoy concluyendo con esto, pero lo que quiero decirle es que aquí vemos que el uso que nosotros le damos es el uso perfecto, el uso de hablar la palabra tal como es. La palabra hay que predicarla tal como la revela el Espíritu Santo. Y una de las mejores cosas que pudiesen mostrar aparecen en las Escrituras, cuando dice que los de afuera glorifiquen a Dios. Cuando uno tiene la convicción, la ayuda y la protección que provee el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que provee el Dios verdadero, entonces uno da testimonio. La palabra que uno predica, no tan solo la predica con la boca, sino que también la vive. El que era borracho, deja de ser borracho. El que era adúltero, deja de ser adúltero. El que era fornicario, deja de ser fornicario. El que robaba, deja de robar. Porque se cumple la Escritura, que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y las nuevas son las que empiezan a salir. ¿Cuáles son las nuevas? Paz, alegría, amor, contentamiento. Y por donde quiera que uno anda, anda mostrando que realmente uno tiene la verdad de Jesucristo. Uso. Y la otra palabra que quiero que se vea aquí es que nosotros la tenemos que tomar en cuenta, es cumpliese. Todo lo que Dios habla se cumple. La Biblia lo dice y lo declara. Número 23, 19 dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo que aquí en el cielito se iban a sanar, se van a sanar. Dios dijo que los que vendrían de Pariaguán, los que vienen de Acarigua, los que vienen de cualquier parte, van a recibir bendición, la van a recibir. Amén. ¿Por qué la van a recibir? Porque Dios así lo ha dicho. Y desde acá donde nosotros estamos predicando, no estamos predicando un mensaje aguado, estamos predicando un mensaje que aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. A uno se le eriza la piel. Usted que está allá en esa silla de ruedas, usted siente que se está levantando, pues levántese en el nombre del Señor. Usted que tenía el deseo de dejar a su mujer, pero que ahora quiere darle un abrazo para decirle que la ama, que ya no quiere salir, y la mujer le va a preguntar: mi amor, ¿y qué te pasó hoy? ¿Por qué estás así? No, es que yo vi los matutinos y cuando estaban predicando empecé a sentir algo en el cuerpo y empecé a sentir que ya yo no te tengo que odiar, que ya yo no te tengo que dejar. Ahora te quiero abrazar y decirte que te amo. Eso es con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se cumple la palabra, y la palabra siempre se va a cumplir, porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nunca caerá a tierra vacía. Yo quiero decir, para concluir, como le dije, que a esto se le ordenó a Cristo, y si Cristo cumplió, ¿qué tenemos nosotros que hacer como iglesia? Cumplir también. Vamos a cumplir lo que Dios dice por la palabra, vamos a hacerlo. Les amamos, les queremos, y que Dios me les bendiga. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Damos tiempo. Entonces, despedida la gente, leo a su letra, como dice el hermano Leví, versículo 36, capítulo 13 de Mateo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mis amados hermanos, qué bueno es cuando uno está en casa. Y si está en compañía de Jesús, excelente. Jesús terminó su mensaje, 7 parábolas que habla Mateo de diferente manera para que se cumpliera lo dicho por el profeta: por parábola hablaré a este pueblo. Cada uno con su significado diferente. Los que están llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, el Espíritu Santo, y abren su corazón, sobre todo, ellos reciben. Entonces los discípulos, cuando llegaron allí a donde estaba Jesús, ya Jesús le había dicho: cuando ustedes tengan algo, hablamos aquí en casa. Dice que los trapos sucios se lavan en casa. Aquí no hay trapos sucios. Aquí simplemente hay un
inquietud más de aprender del Señor. Terminaron del culto, terminó Cristo de predicar, llegan a la casa donde está Jesús y continúan aprendiendo a la palabra del Señor. Esto nos enseña a nosotros lo que dice la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. No podemos agarrar nuestra Biblia y solamente irnos el día domingo. Vimos la escuela dominical y agarramos la Biblia y la guardamos hasta el domingo que viene. No, los discípulos nos están dando una enseñanza. No basta con lo que aprendieron en el culto, no basta con lo que aprendieron en las enseñanzas del Señor. Ahora ellos quieren que Jesús, en sus propias palabras, en la intimidad. Por eso es importante. La Biblia dice que la intimidad de Jehová es con los que le temen, los interesados. Le hacen la pregunta y le dicen: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Está notando la pregunta? Explícanos la parábola de la cizaña. ¿Y por qué no dijeron del trigo? ¿Ah? ¿Por qué no dijeron explíquenos la parábola del trigo? Porque ellos saben ya lo que significa el trigo. Ahora estaban curioseando allí, ¿qué significa? ¿Quién será la cizaña? ¿Quiénes fueron los que se durmieron? Los que nos acompañaron el día de ayer. Y les invito a que lean detenidamente la parábola del trigo y la cizaña, los que se durmieron, el Hijo del Hombre. Entonces, motivado a esa inquietud de ellos, de la cizaña, porque nosotros sabemos que somos trigo. Nosotros conocemos, aquí hay muchos hermanos que envían mensajes porque ellos quieren saber que si lo que ellos están participando o lo que ellos están haciendo es cizaña, están haciendo algo malo. ¿A quién le corresponde quitar la cizaña? Porque ellos lo dijeron de una vez: vamos, Señor, arranquemos la cizaña para que no dañe el trigo. Entonces Jesús les enseña y le dice: no lo hagan, porque hay alguien encargado de hacer este trabajo. Los segadores, los ángeles, que son los encargados de quitar la cizaña, tirarla al fuego, y nosotros, los que somos el trigo, colocados en el granero, que nos enseña que hay una persona que son trigo y otro que son cizaña. Y hay personas que quieren en la iglesia a golpe a quitar la cizaña. La Biblia dice que no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Intentamos quitar la cizaña y nos llevamos también el trigo. Hay gente capacitada o seres espirituales, en este caso los ángeles, de sacar la cizaña. ¿Qué nos enseña? Que vamos a conseguir siempre cizaña en el mundo, siempre vamos a conseguir la cizaña. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Usted, cuando tenga inquietud, pregunte al Espíritu Santo. Hay parte en la Escritura que no entendemos. La Biblia, Jesús dice, hay cosas que ahora suceden que no las podréis entender, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará todas las cosas. ¿Está usted conmigo? ¿Está escudriñando la Biblia? ¿No entiende nada? Nosotros queremos ayudarle. Oiga bien, Jesús ayudó a los discípulos, y Jesús, versículo 37, dijo, respondiendo Él, o sea Jesús, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. Entonces usted me dice: hermano Henry, ¿y quién es eso del Hijo del Hombre? Porque en la Biblia aparece como 80 veces la palabra el Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga con las nubes, cuando el Hijo del Hombre se siente. Esa era una palabra profética dada por el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando aquel Hijo del Hombre fue ante el anciano de día, se sentó en su trono, recibió potestad para juzgar, para gobernar, y dice que su gobierno es eterno y que no tendrá fin jamás. Por eso Jesús, él mismo se reconoce como el Hijo del Hombre, a la luz profética del libro de Daniel, una profecía de este gran profeta. Cuando Nabucodonosor mandó a meter a Ananías, Azarías y Misael, él sabía que había un hijo de los dioses, y él dijo: ¿cómo es posible? Metía tres, ustedes nos metieron tres, sí, pero yo estoy contando cuatro, estoy contando
contando, porque el rey sabía contar. Y el número 4 es semejante al hijo de los dioses, de tal manera que ya a través de la escritura vamos entendiendo que venía el hijo. Hay personas que quieren vivir sin el hijo y no quieren tener al Padre ni al Espíritu Santo. Es la Trinidad divina, la Trinidad uno solo, repartido en tres manifestaciones, como nosotros los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces Jesús es el verdadero hijo del hombre, y él dice: cuando el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, él es el que siembra, él nos mandó a sembrar. Y dice el 38, el campo es el mundo. No está hablando de la iglesia, está hablando que el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. En la parábola del sembrador, él explica que la semilla es la palabra. No dice que la semilla es la palabra, sino que el que siembra la semilla es el hijo del hombre. Y Jesús explica que la buena semilla son los hijos del reino. O sea, usted que está allí, yo que estoy aquí, los que nos acompañan, somos la buena semilla. El Señor nos sembró en el barro Maturín, nos sembró en el barro de la importancia, nos sembró en Guanare, nos sembró en la ciudad aquella, nos sembró en Acarigua. El hijo del hombre fue sembrando a cada uno los hijos del reino, porque nosotros pertenecemos al hijo del reino, el reino que está en los cielos. Nosotros estamos de pasantía, nosotros somos extranjeros en esta tierra, y donde Dios lo coloca a usted, usted ha sido sembrado en el reino de los cielos para que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó a las niebla a la gloria. Y aquí me detengo para decirle: ya yo sé quién soy, ya yo sé que soy hijo del reino. Pero Jesús explica algo más y dice: y la cizaña, saboréelo y dígalo, y la cizaña son los hijos del malo. Ellos estaban preguntando quién es la cizaña, y dice: los hijos del malo. ¿Qué nos enseña? Que hay hijos del reino y hay hijos de la cizaña, hijo del malo. Y el hijo del malo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces usted no puede decir, porque está hablando del mundo, que usted es hijo de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del maligno, del malo. Si usted hace lo malo, es del maligno, del diablo. Así que no se haga la cruz de atrás para adelante, ni veces la cruz, y diga: ay Dios mío, yo no quiero ser hijo del diablo. Pues aquí dice que son hijos de la cizaña. ¿Por qué? Porque usted todas las cosas la ve mal: critica, habla, murmura, adultera, fornica, mete todas las cosas malas, y usted es de la cizaña. Está en el culto y está metiendo cizaña, está hablando con el vecino y está hablando puras cosas malas. ¿Qué eres, cizaña o eres trigo? Recuerde que para los hijos del reino es el trigo, está el granero, la presencia del Señor, pero la cizaña va a ser amontonada y va a ser enviada a la quema, que significa el infierno. ¿Qué perteneces en esta mañana? Si no eres hijo del reino y eres de la cizaña, muy fácil. Hoy le invito a aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, y usted luego de esa oración diga: ya yo no soy cizaña, ahora yo tengo vida, y vida en abundancia a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Anciano de día. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura bíblica, con la explicación que nos está dando nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca de la cizaña y el trigo. Verso 39: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. El versículo 39: el enemigo que la sembró es el diablo. La mayoría de las cosas malas que acontecen son causadas por el diablo. El diablo siembra discordia, el diablo siembra pleito entre hermanos, el diablo siembra envidia, el diablo incita las emociones carnales para que las personas se maten unos con otros.
El diablo es el causante de tanta destrucción en los hogares, en los jóvenes, en los niños. El diablo anda sembrando cosas malas porque él no tiene nada bueno. Él todo lo que tiene es malo. Aparentemente para muchas personas hay un beneficio en el camino ancho, pero en el camino ancho no hay beneficios, no hay provecho, el final es muerte. No se deje que el enemigo le siembre cosas en la cabeza. El Señor quiere que usted le obedezca al Señor. El Señor quiere que usted le obedezca a Él y que sea trigo, no sea cizaña. No deje que el enemigo le envenene su corazón y le haga pensar tantas cosas malas. Hay personas que viven es maquinando y maquinando y maquinando y maquinando solamente cosas perversas, cosas malignas, cosas dañinas. Andan pensando en cómo robar, en cómo matar, en cómo levantar falsos testimonios, en cómo hacerle la vida imposible a los demás. El diablo, que el Señor lo reprenda, le siembra pensamientos pecaminosos a las personas, pensamientos de crítica, de murmuraciones. El diablo vive sembrando cosas negativas. El Señor no quiere que nosotros nos dejemos arrastrar por los pensamientos malignos. Dice que la siega es el fin del siglo. La siega, la cosecha, va a venir una cosecha donde va a cosecharse el trigo y a cosecharse la cizaña. Entonces, en el fin del siglo, el Señor va a hacer diferencia de lo uno y de lo otro. Y Él tiene los que van a cosechar, los segadores, los cuales van a cosechar, y esos son a cosechar, esos son los ángeles de Dios que van a hacer la diferencia de las ovejas y de los cabritos. Entonces, hoy no se ve mucho la diferencia. Hoy en día la cizaña está metida juntamente con el trigo. No podemos juzgar quién es cizaña. No podemos hacerle a esa clase de personas la vida imposible, porque puede Dios hacer milagros, puede el Señor transformar esas vidas, puede el Señor cambiar esas vidas. Si el Señor ha permitido que crezca la cizaña juntamente con el trigo, el Señor sabe obrar, el Señor sabe convencer, el Espíritu Santo sabe redarguir. Posiblemente algunas personas quieren deshacerse de los hijos del malo rápidamente, y más si están dentro de la iglesia, quieren deshacerse y correrlo y sacarlo fuera. Pero no nos corresponde a nosotros, les corresponde al Señor. Por alguna razón el Señor permite que estén ahí, quizás para que nosotros aprendamos algunas cosas también. Pero el Señor nos va a seguir ayudando. El que es trigo siga siendo trigo, o como dice la Escritura, el que es justo santifíquese todavía, el que es injusto, bueno, siga siendo injusto todavía. Pero va a venir el día en que el Señor va a hacer la diferencia, y ese día va a ser un día glorioso para aquellos que le sirven al Señor, y un día difícil y fuerte para aquellos que han vivido una vida de acuerdo a sus propios placeres, de acuerdo a sus propias emociones, dándole rienda suelta a los apetitos carnales. Entonces va a haber un día amargo y doloroso para todos los que le dan la espalda al Señor. El versículo 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Hay un final dichoso para los que son fieles, y hay un final amargo para todos los malos. La Biblia dice: no así a los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El malo va a ser castigado. El que hace cosas ilícitas va a ser castigado. El que anda ocultándose detrás de una religión va a ser castigado. El que anda falsamente va a ser descubierto. La persona que anda haciendo lo indebido, el Señor le anda haciendo un seguimiento. Por eso es que el castigo es para todo aquel que, creyendo ser creyente, era incrédulo, era infiel,
fiel y aparentaba lo que no era. El Señor va a traer el castigo. Por eso que la cizaña va a ser amontonada y echada en el fuego. El fuego representa el castigo eterno. El fuego representa el lago de fuego. El lago de fuego donde van a ir los mentirosos, los cobardes, los abominables, los hechiceros, los brujos, todos los que hicieron lo malo van a ir a ese lugar. Amigo que me está viendo en este momento y me está escuchando, usted tiene la oportunidad. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón. La Biblia dice que por la dureza del corazón muchas personas van a ser perjudicados. No deje que el corazón se endurezca. Abra su corazón, entréguele su corazón al Señor Jesucristo. Deje que Jesucristo habite en usted y no va a pasar por la triste desilusión de caer en el lago de fuego, de ser atormentado por la eternidad. Todavía está tiempo, todavía puede humillarse, todavía puede venir a Él. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acérquese al Señor, Él le puede recibir con los brazos abiertos. Venga a Él y Él le va a perdonar. Dios le bendiga. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Zúmbele, hermano. Me corresponde el 41, versículo 41. Dice así: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí llegó la policía, aquí llegó el cajón. Ahora nosotros entendemos este mensaje elocuente que dio nuestro hermano David, de los hombres que hacen iniquidad, que hacen tropiezo, que hacen toda clase de pecado. Cada hombre que hace esto, aquí llegó el momento, aquí llegó Dios, como se dice, con la justicia, con la ley en la mano. Ya se les predicó el evangelio, ya se les habló la palabra. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? ¿Por qué el hombre se deja llegar a este momento? Porque no es que no quiera entender, él entiende de que hay un Dios en el cielo, de que hay un infierno para los desobedientes, pero dice, todavía me queda chance y debo de seguir más adelante. Déjeme decirle esto: no sabemos cuándo el hombre muere, sabemos cuándo nace, pero no cuándo él muere. Ahora aquí Dios le da oportunidad al hombre para que se arrepienta de su maldad. Hoy está el evangelio del Señor extendido en todos los continentes de la tierra para que se aperciban de lo que viene para esta tierra. Para esta tierra no viene cosa buena, déjeme decirle, para esta tierra viene el castigo de Dios, y cuando Dios, la ira de Dios venga sobre esta tierra, no habrá soporte quien aguante la ira de Dios. Hoy está la oportunidad, que es Jesucristo con los brazos abiertos diciéndole al hombre: vení a mí todos los que estés trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este es el mensaje de salvación que tienen los hombres hoy. Pero ¿por qué no lo aceptan? Por esta manera. Dice en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran y son malas. Esta es la condenación que hay para el hombre que no quiere entender y que quiere esperar otro momento. El momento es hoy, que usted está vivo. El momento de la salvación es ahora. Venga Jesús y usted será salvo. Escuche cómo dice la palabra de Dios. Habla en Romano de la manera siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia con los hombres que detienen la verdad.
Ahora, mi amado amigo, le estamos hablando y le estamos advirtiendo que viene castigo, y Dios cuando castiga no tiene misericordia. La misericordia está extendida en Jesucristo hasta que se cierren sus ojos o hasta que venga lo que aquí se advierte. Cristo es la solución, Cristo puede salvarlo. Venga hoy al Señor y usted será salvo. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Me corresponde el capítulo número 42, que dice: y le echarán, versículo 42, capítulo número 13, verso 42, dice: y le echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Las escrituras son hermosas y ellas nos enseñan. Aquí vemos las escrituras, Jesucristo hablando a través de este verso muy, muy, muy precioso, que Él enseña el fin de todas aquellas personas que no oyeron la palabra de Dios. De verdad que es difícil a veces como predicadores pregonar la palabra de esta manera, porque muchos quieren que pregonemos la palabra con palabras más sencillas y no tan fuertes como están escritas. Pero lo escrito, escrito está. Jesucristo allí pregonó su palabra y Él enseña y dice lo necesario que es para salvar su vida y su alma. Y la Escritura dice que será el lloro y el crujir de dientes. En cierta oportunidad se me apareció una persona y me dice: pastor, ¿por qué usted predica tan fuerte? ¿Por qué reúne a la gente en todos esos sitios por allí y siempre le está preguntando o predicando que en el infierno hay candela, que en el infierno hay fuego consumidor, que en el infierno hay gusanos? Y yo le dije: pues bueno, nosotros como predicadores tenemos que predicar la verdad, porque las Escrituras dicen que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y si en la Biblia mía dijera que en el infierno se venden refrescos o que en el infierno se hacen negocios, eso lo haría. Pues la palabra nos mandó Jesucristo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, y el que no, bueno, será condenado. Y esta es la condenación, que los hombres no amaron más las tinieblas que la luz, y la luz vino al mundo fue para salvarle. Es necesario, mi estimado amigo, que usted oiga la palabra de Dios. Aunque es fuerte, la palabra de Dios es fuerte, pero Dios quiere que con claridad nosotros pregonemos la palabra. Dios quiere que con claridad usted entienda de que hay un cielo que ganar y un infierno que perder. En la Biblia dice, Jesús dijo en su palabra, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que mi reino no fuera quitado. Pero como no es de este mundo, mis servidores no pelean. De verdad, si nosotros viéramos el reino de Dios visto con nuestros ojos, lo viéramos, nosotros lucharíamos para ir al reino de Dios y no fuésemos cizaña. Y si de verdad nosotros viéramos el infierno, hoy nosotros entendemos a través de la palabra y que tenemos fe y entendemos que por la fe hay un infierno que perder. Si las personas hoy abrieran el oído espiritual y escucharan los tormentos que hay en el infierno, ellos cederían a oír la palabra. Este mensaje que con sencillez nosotros pregonamos todos los días desde acá de Guanare al mundo entero, lo predicamos todos los días. Esta palabra entonces es necesaria que usted la oiga, y al oír esta palabra siempre en todos los cierres de actividad de culto que hacemos aquí en este lugar matutino, siempre estamos diciéndole: póngase su mano en el corazón y así usted estará recibiendo a Cristo y yendo al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Adelante, pastor Emilio. Seguimos hablando de esta palabra, mis amados hermanos, que está aquí escrita acerca de la cizaña y el trigo, por supuesto. Y aquí en esta oportunidad se habla de la cizaña. Y ahí dice la palabra en el versículo 43: todos los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga lo que se está hablando en este día. Este día ha sido muy especial porque se le está presentando un lugar a la vida eterna y un lugar a la condenación eterna. Un lugar donde hay bendiciones y un lugar donde no hay bendiciones. Si usted hoy se ríe de la palabra de Dios, se ríe del Evangelio, es lamentable que mañana va a llorar.
Es mejor llorar hoy por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, y no llorar mañana. Es mejor que hoy usted diga: hermano, hoy voy a llorar por causa del Señor, voy a seguir a Cristo. Y dice la palabra, que ya escuchamos nuestro hermano que me antecedió, que los que las personas, mis amados hermanos, que hicieron lo malo, fueron echados en el horno de fuego. Ah, pero ahí no está todo, amigo y amiga. Señora, caballero que me escucha, hoy usted tiene la oportunidad de decir, hoy me entrego al Señor para resplandecer juntamente con aquellos que ya le han aceptado, como dice las Escrituras, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. O sea, que no iremos al lugar de tormento, no iremos a un lugar de fuego ni el infierno, sino que resplandeceremos como el sol. Toda persona que está en Cristo resplandece. ¿Por qué? Porque Cristo le alumbra. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Esto quiere decir que todos los que tenemos a Jesús vamos a resplandecer en medio de una oscuridad. Y el que tiene oído para oír, oiga, vamos a escuchar. Hay un camino hacia la vida eterna y un camino a la condenación eterna. Oiga en esta hora la palabra de Dios y vamos a escoger. Escoja usted, mi amigo. Yo escogí el camino de la eternidad con Jesucristo. ¿Hacia dónde está escogiendo usted? ¿Hacia dónde camina? Vamos a ver. Escoge hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea Dios. Ahora dice el versículo 44 y termino. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra de aquel campo. ¿Cómo es esto, mis amados amigos? Pero los que obedecemos a Dios, los que obedecemos a Dios, brillaremos en el reino, como ya le decía. Pero oiga esta palabra: con el reino de Dios pasa lo mismo. Con un tesoro escondido en un terreno, cuando alguien lo encuentra, encuentra ese tesoro, está trabajando en este terreno, no es dueño del terreno, pero resulta que en el terreno consigue un tesoro escondido ahí. ¿Qué pasa? Lo vuelve a esconder y se va al dueño del terreno y lo compra. ¿Por qué? Porque en ese terreno hay un tesoro muy grande, escondido, amigo y amiga. Alabado sea el Señor, y va gozoso, lo compra aquel terreno donde está ese tesoro. El tesoro, mis amados hermanos, como dice la palabra de Dios, está allá en el reino de los cielos. Qué bueno es cuando usted entra en este terreno, en el terreno de Dios, donde hay cosas escondidas que usted no conoce, cosas escondidas para su vida personal, tesoros escondidos para sus hijos, para su familia, para todo lo que usted necesita. Métase acá en esta palabra, y esta palabra le va a bendecir a usted, va a bendecir todo lo que le rodea, va a bendecir el barrio, va a bendecir su familia, va a bendecir su terreno, va a bendecir todo. Alabado sea Dios. En Cristo tenemos todas estas cosas. Si usted viene a Dios, si usted entrega su vida a Cristo, va a conseguir cosas buenas para su vida. Así que no siga ahí perdiendo su vida en el mundo sin Cristo y sin esperanza. Venga a Él y Él le va a bendecir. Que Dios me le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermano Ramón. Gloria a Dios. Bueno, me corresponde el versículo 45 y 46. Y dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es maravilloso lo que Jesucristo nos está enseñando a través de esta palabra, y que usa esta parábola de la buena perla, o de la perla preciosa, y le dice a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buena perla. Es maravilloso cuando reconocemos esto. El mercader sale a buscar, a recorrer y a buscando perlas,
y por allá ve que alguien tiene una perla preciosa y ve que lo que tiene para comprar no es suficiente y va y vende todo lo que tiene para comprar aquella perla que él sabe que le va a traer mucha productividad. Él sabe que esa perla le va a traer grandes beneficios tanto a él como a la familia y va a ser de mucha productividad para su vida. Por eso vende todo lo que tiene para comprar aquella perla. Y es maravilloso porque el Evangelio es una perla que muchas personas no se han dado cuenta lo maravilloso que es. Y Jesucristo mismo, en el libro de Lucas capítulo 18, en el versículo 18, empieza a narrar una historia de un rico, de un joven rico, que quería heredar la vida eterna, y le pregunta, supuestamente él quería heredar la vida eterna, y le pregunta al Señor qué haría para heredar la vida eterna. Jesucristo le dice: guarda los mandamientos. Y él le dice: todo lo he guardado de mi juventud. A una cosa él te hace falta, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y heredarás vida eterna. Aquel hombre entristecido, dice la escritura, que se fue porque amaba las riquezas y no amaba aquella perla que Jesucristo le ofreció. Jesucristo le dijo: reparte lo que tienes y dárselo a los pobres y tendrás el reino de los cielos, tendrás la vida eterna. ¿Cuántas personas han querido gozar de vida eterna, gozar del cielo, pero no han querido dejar las malas costumbres, los hábitos, los malos hábitos, todas estas cosas que le impiden para heredar la vida eterna o para tomar esa perla preciosa del reino de Dios que está ofreciendo a los hombres? Y que es un reino maravilloso y que la Biblia nos manda y dice: compra la verdad y no la venda. Es algo especial que si nosotros hemos obtenido, hemos visto la verdad, hemos conocido la verdad, pues vamos a tomarla, vamos a echar manos de la vida eterna. No vamos a dejar lo que nos impide, las cosas que supuestamente puede ser beneficiosa materialmente, pero espiritualmente nos están dañando y están perjudicando la vida espiritual del hombre, y por tanto hay que dejarla para heredar ese reino inconmovible, el reino de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.